Y con Viajeros en la Tele estamos en un hermosísimo lugar. Pero fundamentalmente los hacedores de esto es Gustavo, gerente de Martur, y Andrés, que está en la parte gastronómica. Gracias por recibirnos, Gustavo. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, bienvenidos. Desde Martur, que es una agencia de Mendoza, estamos ya organizando desde hace 10 años toda la parte de turismo receptivo, y bueno, este último tiempo nos hemos focalizado en todo lo que es el enoturismo. Hemos armado todo un receptivo que, bueno, la idea es ofrecerle a la gente no solo las excursiones tradicionales, el Mendoza que todo el mundo tiene en mente, sino una experiencia mucho más vivencial, en la que se acompaña todo lo que es gastronomía, alojamientos, spa, potenciando un poco todo lo que es Mendoza. En ese marco, bueno, la empresa viene creciendo y ha tomado en este último tiempo la administración de este restaurante, que es Apapacho, que es donde estamos hoy, con la idea justamente de seguir sinergiando todas las actividades. Y bueno, la idea, un poco ya Andrés les va a contar sobre la cocina y el concepto que va a tener también el restaurante. Seguro. En un minuto estamos con Andrés, pero que nos cuente la parte gastronómica. Pero Gustavo, Mendoza, la provincia de Mendoza, está preparada para ser receptivos, obviamente. Esto se ha dado último tiempo, ¿no? Yo creo que en realidad ya hace mucho que se viene trabajando. Me parece que en este último tiempo se ha entendido un poco más el concepto de poder brindar una oferta para todos los públicos. Nosotros estamos apuntando principalmente a un segmento de gente que es más conocedora de vinos, amantes, que con ganas de tener otro tipo de experiencias. Y bueno, la verdad que en estos últimos 5 años la infraestructura ha crecido mucho en cuanto a hotelería, gastronomía, las bodegas ni hablar. Entonces, un poco la idea es esa desde Martur, poder aprovechar todas las opciones que hay para ofrecer un producto diferenciado del resto. Ok. Andrés, gastronómicamente en este lugar, Apapacho, realmente, bueno, vos que has tenido una gran experiencia fuera del país, venir y volcar todo eso aquí es muy válido para vos, ¿no? Bueno, básicamente me siento orgulloso de poder cuidar al turismo local y promover un poco lo nuestro, que es lo que uno siente cuando está afuera, extraña lo nuestro, y cuando viene a la Argentina quiere explotarlo y quiere comunicar, y bueno, ese es un poco el concepto de Apapacho. Cocina local, de tapas, asado criollo y bueno, buenos vinos. Sabés perfectamente que el argentino, su estómago, no precisamente lo llenas con poco. Vas a tener en cuenta eso, ¿no? Sí, la abundancia es importante. Sabemos que es de buen comer y es sofisticado el argentino. Lo he vivido en el exterior y ahora me toca nuevamente cuidar la gente aquí en la Argentina. Así que sabemos un poco cómo viene la mano. Bueno, hemos probado un conejo espectacular, unas brochetas, realmente la combinación también de todo lo que tiene que ver con los vegetales, eso es lo primordial que se va a servir en esta mesa, ¿no? Simplemente sí, lo que hacemos es todo local. Desde la mañana vamos a elegir el producto y lo traemos fresco. De hecho, como le comentaba hoy temprano, el conejo ha sido faenado en el día. Así que toda comida fresca, local, y nuevamente promover lo nuestro y que la gente pase un buen momento. ¿Dónde está Apapacho? Apapacho está en la Guardia Vieja, está en Chacras de Coria, que es un subdepartamento de Luján de Cuyo, la mejor área para el Malbec argentino. O sea que los vinos están garantizados en este lugar, con bodegas al menos Jiménez Rilli. Jiménez Rilli está presente, es un gran colega nuestro. Si bien ellos tienen base en el Valle de Uco, se potencia también como una de las mejores zonas en Mendoza. Pero queremos trabajar con pocas bodegas para ofrecer lo mejor de Mendoza. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy acá con el programa, con Viajeros. Así es que bueno, los esperamos a todos que puedan pasar por Mendoza. Muchas gracias y un placer tenerlos aquí.